Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempo de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá y a la hora menos pensada. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la parroquia Capuchinos, vamos a comentar el Evangelio de este día especial, porque hoy comienza el tiempo de Adviento. Estamos también celebrando el mes de María. Y estamos también en una etapa maravillosa en nuestra amada renovación, un tiempo de discernimiento, un tiempo donde estamos escuchando la voz del Señor para saber qué hermano, qué hermana de las comunidades, de las zonas, de la arquidiócesis, de todo Chile, nos va a guiar para conducirnos a la vida en el Espíritu. Escuchemos el comentario del Evangelio del día de hoy. No tengas miedo, María de Nazaret. Dios se complace en invitarte a ser la portadora de la salvación, y de tu vientre nacerá el sol. Su mirada ha puesto.
Hoy Jesús nos recuerda que estamos en un tiempo de espera. Nos recuerda la esperanza, nos recuerda esa virtud tan importante de poder estar esperando y aguardando aquello que se nos prometió. ¿Y cuál es esa gran promesa? La promesa de que nacerá el Salvador. Nacerá ese niño Jesús en un humilde pesebre que se asemeja a nuestro corazón, donde está esa paja, donde están esos lados oscuros, donde están esos animalitos. Dios quiere hacer presencia en ese lugar. Quiere nacer en nuestra realidad de este año. Así como tú, como yo estamos, Él quiere hacerse presente con su luz admirable para iluminar toda nuestra tiniebla. Eso es lo que estamos esperando. Y comenzamos en este domingo, el primer domingo de Adviento. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes, ven, que te esperamos. María Santísima, también María de la Dulce Espera, es una advocación muy maravillosa donde sale la Virgen esperando a Jesús, nos acompañe en este tiempo para que todos nuestros dones, toda nuestra entrega se renueve en esta espera, para que el cansancio del año también quede atrás y tomemos nuevas energías, nuevas fuerzas para seguir creyendo con más fuerza en un Dios que nos ama, en un Dios que nos salva, en un Dios que nos hace ir a la entrega, ir al encuentro del amor, de la misericordia, de la ternura y de nuestros hermanos. Juntos abracémonos, juntos pidamos la paz para nuestro Chile. Se viene a mi corazón ese villancico que dice, noche de paz, que nuestras noches sean noches de paz. Niño Jesús, te pedimos que con tu venida también logremos la paz y nos regales esa paz que nuestro Chile tanto necesita. Oremos juntos por esa paz. Hermano, únete donde estés y en lo que estés haciendo en esta oración a los pies de la imagen de María Santísima. Esa paz no solo para nuestra patria, sino también para nuestra amada renovación, para nuestros corazones, para nuestra familia, para nuestra realidad. Juntos digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su protección, toda esa fuente de gracia que significa su presencia en nuestro caminar. A ella, que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que ya brillaba antes de que amaneciera, será la bella mujer vestida de sol. Ella conoce de memoria todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos, serenamente ahora te dice, cree en él. Ella que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fueras
cinco panes y dos peces para que se multiplicara el santo amor. Ella, la que no duerme, nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio de la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida, revestida de pureza. Es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo, con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco panes y dos peces para que se multiplicara el santo amor. El buen amor Jesús, amor. Y los invito a que podamos disfrutar de esta hermosa música que alegra el corazón, de esa que nos gusta levantar las manos, alabar, con este video que encontré en YouTube. Veamos. No olviden suscribirse al canal de La Bendición y también dejar sus intenciones de oración en el número que figura en la pantalla, para que juntos podamos ser un pueblo de hermanos que se abracen y pidamos por esa paz que tanto necesitamos. Recuerda, para Dios nada es imposible, nada, 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 nada.